Thank you Sensa Vertical Sorting Open ici Muy bien. Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar. Muchas gracias por conectarse. Vamos a esperar unos minutitos más que hay gente en sala de espera. Eh, aprovecho esta situación para presentarme. Creo que ya varios de los que están conectados por lo que estoy viendo me conocen, pero siempre vale la pena volver a presentarme. Mi nombre es Hernán Funes. Trabajo en la Dirección Técnica Comercial de PELSIS España. En esta ocasión, y desde ya hace un tiempo, estamos realizando este tipo de encuentros formativos como para poder transmitirles alguna, algunos conceptos sobre el manejo de plagas y en esta oportunidad eh, quisiéramos aprovechar este espacio para poder hablar de desarrollo de nuevas tecnologías en trampas de luz con el enfoque específico en todo lo que tiene que ver la tecnología de luces LED aplicadas en, en ámbitos de, de importancia sanitaria. Eh, van a, esta charla va a ser grabada para después poder subirlas en, en nuestro canal de YouTube y que ustedes puedan acceder a la misma. Durante la presentación tienen acceso ustedes a un chat donde pueden colocar sus consultas en la medida que vayan surgiendo. Al final de la presentación voy a leer las consultas y podemos, podemos responder eh, a aquellas inquietudes que vayan apareciendo. Eh, bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar la presentación. Como les decía, la idea es hablar un poquito de las tecnologías de los insectocaptores que, que estamos ofreciendo y, y particularmente a mí me gusta mucho este tipo de encuentros formativos, ir desde la base hacia eh, la parte específica de la herramienta de la cual estamos hablando. ¿A qué voy con esto? Antes de hablar de los insectocaptores, quiero hacer un breve, una breve introducción respecto a las diferentes plagas que podemos llegar a encontrar en los diferentes segmentos donde se pueden utilizar este tipo de herramientas. Y como ustedes saben, cuando hablamos de plagas, es un concepto que definimos eh, y esa definición es un poco dependiente del, del entorno donde se encuentra. Hay una definición específica de plagas que nace de producciones eh, extensivas, agrícolas, donde uno define una plaga como a un organismo que se encuentra en determinada en determinado nivel poblacional y que genera un daño específico a un sistema productivo. Ese concepto de plaga extrapolándolo en otros segmentos puede tener puntos en común, pero cuando hablamos de plagas urbanas, muchas veces el daño que ocasiona va más allá de los daños directos sobre los sistemas productivos porque puede por supuesto que estar vinculada a la transmisión de enfermedades y esas plagas pueden de repente adquirir un rol y una importancia dentro de la salud pública, un rol como vectores que hacen que vaya mucho más allá de la pérdida económica que puede generar en un sistema de producción, por ejemplo, alimenticio. Lo cierto es que dentro de cada uno de estos segmentos, ya sea eh, la industria alimentaria, el segmento... De plagas domisanitarias o plagas urbanas y la salud pública, encontramos como diferentes tipos de, de artrópodos y de insectos, específicamente hablando, dentro de los cuales lo podemos agrupar en aquellos que tienen capacidad de vuelo, los que coloquialmente conocemos como insectos voladores, y aquellos insectos que tienen otro tipo de hábitos y otro tipo de formas de, de trasladarse, de diseminarse dentro de, una, de un ámbito determinado, lo que se conoce como insectos rastreros. Las estrategias que siempre recomendamos dentro de, de estos sistemas particulares están bajo el concepto de manejo integrado de plagas. Ahí, justo estoy dándome cuenta que puse plagar, pero bueno, se entiende que es un error de tipeo. Pero el, el manejo integrado de plagas consiste en utilizar diferentes estrategias, diferentes herramientas que tengo a mi disposición para llevar. La plaga a un nivel que no me ocasione un daño, un daño que puede ser económico o no. Este concepto de manejo integrado de plagas también por, está asociado, inicialmente, el desarrollo de este concepto está asociado a ámbitos agrícolas y cuando lo extrapolamos a los ámbitos industriales o, o de repente ámbitos urbanos, los, los, eh, las definiciones implícitas dentro del manejo integrado de plagas se vuelven un poco más difíciles de, de definir, como por ejemplo los umbrales de daño. ¿no? En un ámbito, para extrapolar fácilmente, en un ámbito de producción agrícola, yo puedo tolerar determinados niveles de plagas porque sé que esos niveles bajos de plagas no me ocasionan un daño económico. Entonces, el, 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 el llevar adelante una acción correctiva a fines de análisis, si se quiere, financieros del sistema, me van a generar un gasto mayor que la propia pérdida que me ocasiona ese nivel bajo de población de plagas. Ahora, ¿cómo establezco niveles de daño económicos en plagas que pueden ocasionar tantos tipos de daños o en plagas cuya mínima presencia ya ocasiona daño? ¿Cuál es el nivel de tolerancia de una plaga en un alimento? En un alimento ya envasado, que está disponible para ser adquirido por una persona, por un consumidor. Muchas veces la respuesta es cero. Por ende, esa variabilidad en umbrales de daños, en, nivel, en niveles de daño económico, generan una diferencia conceptual, conceptual en lo que denominamos manejo integrado de plagas para un segmento y para el otro. Lo cierto es que combinan... No solo los tratamientos químicos, sino otras acciones que tienen que ver con modificaciones del entorno, lo que llamamos tratamientos culturales, acciones de monitoreo, que van a darnos una información necesaria para poder implementar estrategias correctivas y eliminar a la plaga en nuestro sistema. Cuando hablamos de particularmente de, de sistemas de monitoreo, nos, la información que nos brinda es qué tipo de plaga tengo principalmente dónde está esa plaga y qué cantidad de plaga tengo en ese lugar o sea una identificación cualitativa una identificación o una cuantificación de esa plaga y una vez que yo sé qué tipo de plaga tengo qué especie tengo por más que no sepa el nombre científico es importante eh, identificarla, independientemente de que la identificación taxonómica tenga cierto grado de complejidad, por lo menos saber de qué plagas estamos hablando, nos va a dar mucha información respecto a dónde están los sitios de cría, o sea, dónde se encuentran los estadios juveniles. Si hablamos de plagas de insectos voladores, la mayoría de las que estamos hablando tienen un, un tipo de metamorfosis completa, esto significa que poseen huevos. Larvas, pupas y adultos. Y normalmente las larvas y las pupas y los huevos están en lugares diferentes a donde se encuentra el adulto. Esto pasa mucho en coleópteros, pasa mucho en lepidópteros, pasa mucho, muchísimo en dípteros. Entonces, conocer qué plaga tengo me permite saber dónde pueden estar esos sitios de cría, donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de esa población. Este tipo de metamorfosis también comparte este, esta distribución poblacional en forma de pirámide, donde el adulto está en la puntita de esa pirámide y el resto de la pirámide está conformada por los estadios juveniles. También los sistemas de monitoreo me van a permitir establecer si esa plaga, una vez que es identificada, posee una alta capacidad de reproducirse, lo que se conoce como un alto potencial biótico, que. Qué es lo que de, de qué se alimenta esa plaga, cómo son sus hábitos alimenticios, cuál es la capacidad que tienen esos, esos insectos o esos artrópodos para transmitir patógenos y estos patógenos en producir enfermedades, que cuando nos enfocamos en industria donde se procesan alimentos, aparecen una numerosa cantidad de enfermedades que podemos citar, desde cólera, conjuntivitis, gastroenteritis, salmonelosis tuberculosis, fiebre tifoidea, etcétera, etcétera. Y otra información importante identificando la, el, el tipo de plaga es saber en dónde están y desde cuándo están presentes. Y si esa presencia tiene que ver también con movimientos internos de, por ejemplo, en una industria de la mercadería. Hablamos de la importancia de la taxonomía, mencionamos que el monitoreo nos puede dar cierta eh, información y ustedes saben que si hay algo que se caracteriza dentro de, de la clase insecta es la diversidad de morfología y diversidad de insectos que podemos encontrar. Existen herramientas de monitoreo específicas las cuales pueden contar con algún semioquímico, alguna feromona, cairomona que permite capturar un grupo pequeño o algún individuo puntual. Pero muchos de los individuos que son capturados por eh, estímulos de atracción más genéricos y menos específicos, como lo es la luz, se engloban también en un grupo grande de individuos con cierto grado de, de, de diversidad. Y en una placa adhesiva, en una trampa de luz, podemos encontrar diferentes tipos de especies, como les mencionaba, desde dípteros, que claramente son dípteros, con comportamientos eh, de sus estadios de cría, de sus sitios de cría en, eh, sobre animales muertos, sobre materia orgánica en descomposición, otros dípteros más pequeños que tienen un comportamiento específico en, en todo lo que es... Eh, sistemas de desagües, por ejemplo, eh, otro tipo de, de coleópteros que tienen capacidad de diseminación también a través del vuelo y que son atraídos por la luz, lepidópteros que pueden hacer su vida en el exterior y ser atraídos por la luz, o pueden ser, hacer su ciclo de vida en el interior, asociado a productos de origen vegetal o animal, pero productos procesados, como pueden ser harinas, cueros incluso. Y también otros, otro tipo de órdenes dentro de la clase insecta, como estos homópteros, conocidos coloquialmente como cotorritas o chicharritas, que también son atraídos por la luz. Cada uno con una particularidad y con una capacidad de contaminación de los alimentos donde se están procesando en ese, en ese sistema diferente y específica. Es por ello que cuando identificamos a los adultos y cuando buscamos un punto general, para poder eh, hablar de, de, de esto, eh, nos vamos a enfocar en que la mayoría son insectos, la mayoría no todos, son insectos de eh, metamorfosis completa, donde los huevos representan un porcentaje muy alto de esa pirámide poblacional, y si ponemos como ejemplo representativo dentro de estos insectos a las moscas, y vale la pena acá aclarar que estamos hablando de moscas como un genérico, pero podríamos poner el ejemplo específico de mosca doméstica, porque también las moscas, hay mucha variabilidad dentro de especies a las cuales coloquialmente denominamos moscas, pero son bien diferentes. Las moscas están representadas como, como individuo eh, eh, estereotipo dentro del orden, están eh, representadas por un 40% de la población que vemos en el lugar en forma de huevos, tenemos un porcentaje igual de alto que representan las larvas, cerca de un 30%, un 20% que representan las pupas y recién un 10% tenemos en forma de adulto, que es lo que vemos y lo que capturamos en esas trampas de luz. Para resumir, cuando tienen un problema de insectos voladores como las moscas, lo que ustedes están viendo que le genera el problema y que contamina es el 10% del problema. Hay un 90% restante que no lo están controlando. Hay un 90% restante que tenemos que identificar dónde está para hacer el control completo. Y esa información me la va a dar el tipo de especie... De, de plagas como las moscas es una gran capacidad de vuelo. De hecho, si uno revisa bibliografía, puede encontrar registros extraordinarios, por supuesto, pero hay registros de vuelos de moscas de hasta 36 kilómetros. No es lo normal, pero una mosca tranquilamente puede volar 3, 4, 5 kilómetros si las condiciones de viento ayudan y si la mosca tiene esa necesidad de desplazamiento. Normalmente la mosca adulta suele estar cerca de sitios donde se alimenta de fuentes de comida y de sitios donde colocan huevos, de lo que llaman las zonas de cría. Pero también puede haber una distancia. Entonces, una zona problemática con eh, por presencia de adultos de mosca. Acá me están comentando que se fue un poco la señal de internet. Espero que retome. Está viendo justo en este momento una lluvia muy intensa, así que no sé si eso. Tendrá que ver con la capacidad de conexión, pero les decía que una. Acá me has enseñado que ya tenemos bien internet. Eh, una ca gran capacidad de vuelo de las moscas hace que tal vez donde nos estén llamando para llevar adelante un servicio de control tenga el problema de las moscas adultas, pero no el problema de las. De los estadios juveniles, que es el 90% de esa población. Entonces, hay una necesidad importante de establecer acciones conjuntas en los lugares donde está en el sitio de cría, que muchas veces puede ser ese lugar per pertenecer, quiero decir, a la, a, la, a, la, a la industria, a la empresa o a la gente que los está contratando, o muchas veces puede estar asociado en otros entornos. Y ahí es donde necesitamos ciertos grados de interacción para poder tener éxito en el tratamiento de manejo, que parece simple, pero al mismo tiempo es complejo lograr esa interacción. Y la capacidad de vuelo está asociada directamente con la dispersión. Pero yendo específicamente a, a lo que nos, nos atrae en esta, en esta presentación, que son las herramientas que nos permiten capturar voladores, y teniendo la base de insecto ejemplo como las moscas, vamos a hablar también de la capacidad que tienen estos insectos, estos bichitos de ver. Los insectos poseen diferentes tipos de ojos. Normalmente poseen ojos compuestos que ocupan casi todo el tagma cefálico, o sea, toda la cabeza está ocupada por dos conjuntos de ojos formados por pequeñas, pequeños, pequeños segmentos que son como si fuesen lentes, denominados omatidios, y eh, pueden haber miles de estos omatidios. Normalmente, estos ojos compuestos que ocupan, en el caso de los dípteros, casi todo el tamaño de la cabeza, permiten una visión como se ve en esta imagen, una visión como si fuese en mosaicos. Ahora, además de ese tipo de ojos, los insectos suelen tener ojos simples, como se ve en esta imagen. Ojos simples que pueden estar en cantidades de dos, de tres, algunos de uno, y lo que le permite también es una visión un poco más desde otro eh, perfil para poder así evidenciar presencia, por ejemplo, de algún depredador. Lo cierto es que hay una correlación entre el tamaño de ojo, compuesto sobre todo, y la capacidad de respuesta ante estímulos luminosos. Es por eso que los insectos que responden muy bien a la luz, tienden a tener ojos, muy, ojos compuestos muy grandes. Esa respuesta al estímulo luminoso no es siempre igual para todos los insectos. Esa respuesta al estímulo luminoso se conoce con el nombre de fototaxia. Fototaxia es cómo responde o responden los insectos a la luz. Existe un grupo de insectos, como en el caso de las cucarachas, en donde se, pueden haber, se puede ver una respuesta a la luz negativa. O sea, cuando hay luz, se escapan a la luz. Y puede haber también al mismo tiempo una respuesta positiva, como en el caso de las polillas, como en el caso de algunas mariposas, como en el caso de muchos dípteros, de muchas moscas. Eso se conoce como, bien les mencionaba, fototaxia positiva. Los insectocaptores que vamos a estar viendo y que vamos a analizar en detalle, sirven para capturar insectos que tienen fototaxia positiva. Sirven para capturar plagas que son atraídas por la luz. Pero bien, antes de entrar en detalle de esas herramientas, tenemos que hablar un poquito brevemente de qué es la luz, porque la luz también tiene su grado de complejidad. Como ustedes saben, la luz tiene un comportamiento dual. Se comporta como una partícula, lo que se conoce como fotón, y al mismo tiempo como una onda, como una onda que tiene una frecuencia y una longitud. Según la longitud de onda que se mide en nanómetros, se puede detallar lo que se conoce como el espectro de luz. Y hay diferentes tipos de luz en función de la longitud de onda que tenga ese espectro de luz. Es por eso que encontramos la luz ultravioleta, la luz infrarroja y el espectro de luz visible que es la luz que vemos nosotros. Los insectos ven y son atraídos específicamente por un tipo de luz ultravioleta que responde al rango entre los 300 y los 400 nanómetros, lo que se conoce coloquialmente como luz ultravioleta del tipo A. Y muchos insectos tienen respuestas específicas a esa longitud de onda que si entramos a analizar puntualmente cada género y especie, vamos a encontrar que hay insectos que son atraídos, en un rango de longitud de onda, por ejemplo, en el caso de mosca doméstica, de 350 a 380 nanómetros, en el caso de la mosca de la carne, de 340 a 360, la mosca del drenaje, entre de 350 y 390, y la mosquita de la fruta o drosófila, entre, entre 345 y 370. Como verán, el rango común que tienen estos insectos se encuentra siempre dentro de la radiación ultravioleta del tipo A. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque luces, vamos a ver muchas. Respuestas de los insectos a la luz, también vamos a ver muchas. Una luz va a resultar atractiva para varios insectos, pero no es lo mismo cuando utilizamos una fuente de luz específica que libera la longitud de onda puntual que resulta atractiva esto significa de que vamos a lograr un nivel de captura muchísimo más alto que una luz común, que una luz estándar, fuera de ese rango. y a los a nuestros ojos vamos a poder ver un tubo de luz prendido, simplemente, que puede tener más o menos intensidad a nuestra vista. y la intensidad que vemos a nuestra vista nada tiene que ver con el tipo de longitud de onda que resulta súper atractiva para los insectos. Esto es fundamental que lo comprendamos, porque vamos a ver equipos de luz LED que visualmente no van a generar una luz que ilumine mucho, pero la capacidad de atracción es elevada. Vamos a ver equipos de luz ultravioleta, tubos estándar de luz ultravioleta, que parecen que iluminan mucho, pero que no necesariamente liberan la longitud de onda específica. Existen pequeños equipos para poder medir si un tubo libera esa o no longitud de onda, y de alguna manera poder eh, cuantificar y medir la, la vida útil de ese, de ese tubo. Porque los tubos de luz ultravioleta y de luz fluorescente, los tubos fluorescentes eso quiero decir, y los tubos LED, tienen una vida útil. Después de esa vida útil, el tubo se sigue viendo. Se sigue prendiendo, se sigue iluminando, pero deja de emitir la longitud de onda óptima. Y al dejar de emitir la longitud de onda óptima, dejamos de tener los niveles de captura adecuados de los insectos, pudiendo llegar a tener un riesgo de tener registros eh, negativos, falsos negativos. Tenemos dos grandes clasificaciones en cuanto a equipos: los insectocaptores, que es un sistema en donde resulta atraído el insecto, que tenga respuesta al positiva el estímulo de la luz y que resulte eh, capturado por algo, por ejemplo, una placa adhesiva. Y los electrocutores, que es un sistema un poco en desuso, que también tiene una un, atracción una, una lumínica, pero cuando el insecto toca alguna parte del componente que lo está trayendo, genera una descarga eléctrica y el insecto se muere. Muchas veces producto de esa descarga literalmente el insecto explota y eso puede generar puntos de contaminación. Por eso es que en algunos lugares no está permitido el uso de electrocutores. Si bien es cierto que hay algunos modelos de electrocutores que tienen un diseño como para que quede retenida esos insectos en, en la estructura que, que, que se quedan electrocutados, no es lo recomendable para industrias donde puede este proceso de, de explosión generar puntos de contaminación. Si hablamos cómo está formado un insectocaptor estándar, vamos a ver básicamente los componentes que son los tubos de luz uv a que pueden ser en líneas generales tubos eh, eh, fluorescentes, eh, pero que también tenemos otras alternativas de emisión de ese tipo de luz. Tenemos los balastros que regulan la corriente y una placa adhesiva que suele estar detrás de, de los tubos. El formato de la trampa está diseñada, el insecto captor está diseñada de modo tal para que la captura sea óptima en la combinación, en el binomio fuente de luz y estructura de la trampa. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Y me adelanto un poquito hacia el final de la presentación. El cambio de la fuente de luz, manteniendo la estructura, puede generar una captura positiva, pero no necesariamente va a tener el mismo grado de eficacia de captura que el diseño original, porque el diseño original fue realizado en conjunto, fuente de luz, estructura de trampa. Existen entonces tres categorías de este tipo de trampas, aquellas que utilizamos para el monitoreo, ideales para la industria, robustas, con determinados... Eh, 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 características, con determinadas características que permiten el fácil acceso, el fácil cambio de consumibles, eh, la, la fácil instalación, aquellas que están más en el rango de la categoría de los decorativos para industrias donde no queremos que se visualice la captura de los insectos, que pase desapercibido esa, esa atracción, típico caso de... De nuestra, nuestro insectocaptor Aura, que es un producto muy utilizado en determinados ámbitos, como puede ser un restaurante, un lugar donde no queremos que se visualice la captura de eventuales ingresos de insectos voladores. Y como mencionamos, los electrocutores que tienen diseño específico y que no están muy recomendadas para lugares donde se producen alimentos Las fuentes de emisión de luz son diferentes, lo vamos a ir viendo en función de cada modelo y cada particularidad, así como las placas adhesivas y las tecnologías que puede tener esas placas adhesivas. Recordemos entonces que las trampas de luz no solo son herramientas utilizadas dentro de un manejo integrado, sino que también ayudan y son eh, herramientas necesarias para cumplir con exigencias comerciales y con normativas de, de la industria de, de alimentos. Y para que esto suceda, es importantísimo que estén prendidas 24 horas los 365 días del año. No tiene sentido tener un insecto captor y que esté apagado, que he visto en recorridas en diferentes lugares, muchas veces ese tipo de escenario. El insecto captor correctamente instalado, pero no está conectado, no está desenchufado. El, el insecto captor tiene que estar prendido y tiene que estar colocado en la, medida, en la medida de lo posible, en un ámbito que nos permita poder revisarlo fácilmente y que esté alejado de fuente de luz natural. Ahora vamos a ver algunos detalles respecto a su instalación. Cuando nosotros inspeccionamos esos equipos, esas trampas de luz, las cuales deben ser inspeccionadas de manera frecuente, encontramos este tipo de escenarios. Esta es una placa específica de nuestra línea Infinity. Les voy a hablar de ello en breve, pero ahora lo que les quiero mostrar es lo que habitualmente se ve, que es un conjunto de insectos pegados a una placa adhesiva. Y a priori se puede llegar a contar cuánto hay, pero cuando metemos un poco de análisis en esa captura, de repente nos brinda mucha información. Por ejemplo, que aparecen fóridos, fóridos que son fácilmente visualizados e identificados cuando googleamos la imagen. En internet, pero que cuando lo vemos aplastado en una placa adhesiva necesitamos de alguna herramienta como una lupa para poder identificarlo correctamente. Pero los foros me van a dar información asociada, por ejemplo, a los desagües, a lugares donde se pueden estar desechando residuos orgánicos, a, eh, a todo lo que tenga que ver con cloacas, por ejemplo, eh, a sistemas deficientes de, de, o, o sistemas de. De desagües que, que estén generando una acumulación de biofilm, que es esa materia orgánica que se acumula en las paredes de, las, de, de, de los desagües justamente. Eh, aparecen otras especies como la mosca del Ático. Eh, esta mosca del género polieña es una mosca que puede haber más de 14 especies en, en la península ibérica. Es conocida también como mosca de los desvanes. Eh, Podemos a, a agregar sobre esta especie que tiene un comportamiento que empieza incluso a verse y se mantiene su actividad en los meses eh, frescos otoñales. Podemos agregar que cuando empieza el frío fuerte buscan los adultos refugios en zonas internas, de ahí el nombre vulgar de mosca de los desvanes, que prefieren lugares altos y que también son grandes fuentes de de contaminación esta especie, podemos encontrar drosófila o la mosca de los vinagres o mosquita de la fruta, muy asociada a fruta madura, fruta sobremadura, eh, verduras, eh, residuos, esto es una mosca que puede generar muchos problemas, por ejemplo en un restaurante, en lugares donde se preparan cócteles, esto es muy común, en, en las barras de, de, de los lugares donde se preparan tragos, de repente, que cuando no se, no se hace un correcto, una correcta eliminación de los residuos de los jugos o quedan a un, un residuo o a un vaso con estas, estos azúcares, liberan ciertos olores que atraen mucho este tipo de especies. Otra especie que podemos encontrar son los derméstidos, estos coleópteros, que algunos pueden estar asociados, por ejemplo, a, eh, a alimentarse de cuerinas, de cueros, eh, generando incluso pequeñas perforaciones en tapizados. Eh, en fin, Aparecen numerosas especies y es importante hacer un análisis de lo que está apareciendo para poder correlacionarlo, de dónde están viniendo y cuál es el daño que pueden estar generando o ocasionando. Recordemos que la interpretación de esa información nos va a dar mucho material para poder trabajar dentro de un marco de manejo integrado y esa especie capturada e identificada nos permite saber si el origen del problema es exterior o interior, si es exógeno o endógeno. Por ejemplo, si falta eh, algún tratamiento complementario, como puede ser fallas en la hermeticidad del lugar o elementos de control físico deficientes, o mismo si los típicos elementos de control químico, que es lo que uno tiende a priorizar dentro de un manejo integrado, están siendo inadecuados. Para ello, el, la, la, la especie de plaga tiene que ser retenida en una placa, tiene que ser retenida en una placa adhesiva y existen diferentes tipos de formatos y eh, eh, tecnologías asociadas a, a las placas adhesivas, tecnologías que permiten una distribución homogénea del adhesivo, tecnologías que permiten la manipulación adecuada de este producto mediante, por ejemplo, papeles siliconados para favorecer eh, la protección óptima del adhesivo hasta que se instala en, en la trampa distintos formatos acorde al formato de la, de la trampa de luz, eh, pegamentos resistentes al calor, recordemos sobre todo en tubos fluorescentes, una de las contras que tiene, que vamos a, a, a enfocarnos en breve, es que levanta temperatura eh, los tubos fluorescentes. Y esa temperatura, si la placa adhesiva no es de calidad, también puede afectar a la misma. Entonces, esto es importante tener en cuenta. El ámbito donde se encuentra... La trampa de luz. Hay una clasificación para, de trampas de luz en función del ámbito, de ámbitos donde hay mucha humedad o de ámbitos donde hay polvos en suspensión. Cuando un polvo en suspensión, en una harinera, por ejemplo, donde hay mucho polvo en suspensión, si la trampa no es adecuada, puede saturarse rápidamente esas placas adhesivas. Y una placa adhesiva saturada. Con polvo, con, con polvo en suspensión, disminuye el nivel de captura, por supuesto. E incluso tenemos diferentes tipos de formatos que nos permiten eh, facilitar el conteo, como en el caso de la placa universal Ise count, la cual cuenta con una zona central de color blanca para facilitar la identificación de la especie, que tiene un sistema de 14 cuadrículas centrales que contando específicamente en esos lugares, está diseñado para poder tener una, una cuantificación estadísticamente representativa de la captura total de la placa, facilitando y ahorrando así tiempos en, en, en el conteo. Otra característica importante es la instalación y el buen uso del producto. Para ello tenemos que detectar las zonas donde queremos monitorear, calcular el dimensionamiento. Acá quiero hacer un... Un, un, una mención específica. Vamos a ver, sobre todo en los que son equipos de tubos eh, fluorescentes, una asociación directa a la potencia del tubo con los metros cuadrados de cobertura. Podemos tener una idea aproximada. Estos son valores aproximados y, y me gusta acá hacer hincapié. No tenemos que agarrarnos exactamente de la cantidad de metros cuadrados que puede cubrir la X trampa, porque depende mucho del entorno y normalmente no tenemos una superficie eh, cuadrada que nos permite fácilmente medir esos canti esa cantidad de metros cuadrados. Pero en líneas generales, como para poder dimensionar, tenemos que estar hablando de que aproximadamente cada tubo de 15 watts puede llegar a cubrir un rango entre 40 y 50 metros cuadrados, 55 metros cuadrados si se quiere. Tenemos que también, ahora después voy a profundizar un poquito ese concepto, tenemos que también eh, contemplar elegir el, la trampa adecuada según el, el, el entorno. Eh, para eso existe una estandarización que es una clasificación eh, de tipos de trampa, lo que llaman clasificación IP, que IP viene de las siglas eh, Ingress Protection que es la protección de ingreso y hay una serie de números asociados a, ese, a, esa, a esas letras que nos va a determinar cuán protegida está esa trampa de ambientes con humedad o con polvo en suspensión, la altura de los equipos, que correspondería colocarlo en lugares donde tenga una buena captura por el movimiento de los insectos voladores, pero al mismo tiempo de que permita una, un fácil recambio. Si yo coloco una trampa de luz a dos metros y medio, y el técnico que tiene que ir a revisarla va a tener que ir cada vez que quiere cambiar la placa, cambiar los consumibles o ver la cuantificación, ir con una escalera, le dificulto el proceso de cuantificación. Tengo que contemplar eso. El mantenimiento de las placas adhesivas, claro que por supuesto las tengo que cambiar cuando se saturan, así como los tubos que tienen una vida útil. Y también una limpieza de la trampa. Contemplar que las trampas eh, requieren cierto grado de limpieza, sobre todo si se acumula polvo. En, en los tubos que pueden afectar la, la emisión óptima de, de, esa, de esa radiación ultravioleta. Acá tenemos algunos ejemplos de, de la clasificación IP, como les mencionaba. El primer número indica el grado de protección ante sólidos, el segundo nombre el grado de protección ante líquidos. Tenemos una clasificación que va desde el número 0 hasta el número 8. Y por ejemplo, estos son los niveles más comunes, los ejemplos más habituales que podemos encontrar dentro de las clasificaciones IP. Un típico ejemplo es la IP65, que tiene un grado de protección contra agua a nivel de chorro de agua, una protección completa contra polvos. Eh, y en fin, como les mostré en esta tabla, eh, va desde la, la clasificación va desde el número 0 hasta el número 8. Y va desde menos protegido a más protegido, tanto para sólidos como para líquidos. Bien. Las fuentes de iluminación, como les mencioné, tienen que ser específicas y que emitan una radiación ultravioleta del tipo A, como hablamos. Y acá aparecen dos cuestiones fundamentales. Uno, asociado a las alternativas que aparecen con beneficios que esta tecnología ofrece, y particularmente hablo del LED, por sobre las lámparas fluorescentes. Y el otro aspecto relevante, no menor, es el marco legal que se está imponiendo a nivel europeo y que poco a poco se va a ir imponiendo a nivel mundial. Eh, en cuanto a los aspectos negativos, como les pongo aquí las, las red flag que aparecen de las lámparas fluorescentes, lo primero que, que podemos destacar es que son relativamente más voluminosas, con lo cual, en cuanto a aspectos logísticos y de packaging, esto puede generar un problema. Tienden a ser frágiles y se pueden romper durante la manipulación. Si bien existen las lámparas fluorescentes shatterproof que están protegidas por un film especial que permite la liberación de esa radiación ultravioleta específica. Pero cuando se rompe no explotan sino que queda contenido el vidrio y el contenido interno de estos productos justamente en ese, en ese fin, film eh, los hace un poco más seguros siguen siendo frágiles y ante un golpe pueden dañarse existen mucha variación entre tamaños y diseños asociados por supuesto al tipo de trampa son energéticamente ineficientes, liberan mucho calor al medio, eso puede afectar también a la vida útil de la placa adhesiva, tiene un consumo energético muy alto, tiene un impacto en el medio ambiente también elevado. Muchos de, estas, de estos tubos, muchos de estos tubos, contienen mercurio, con lo cual esto eh, le da un punto negativo, sobre todo cuando analizamos el impacto de la huella de carbono en este tipo de equipos, y muchas empresas que necesitan cumplir una reducción de huella de carbono, una alternativa a estos tubos es un, una solución ante esa, ante esa necesidad de disminución de la huella de carbono. Y eh, puede, dependiendo del tipo de trampa, permitir que el insecto ingrese a la trampa, pero que no quede retenido dentro de la placa de luz dentro de la placa adhesiva, perdón, por esta característica de emisión de 360 de la luz, que ahora les voy a explicar bien qué significa eso, y pasa en casos donde el tubo de luz eh, V está separado de la placa adhesiva. Pero antes de entrar en ese detalle, les menciono el marco normativo, el cual les adelantaba, y como ustedes saben, a partir del año pasado, particularmente el 24 de agosto del 2023, Europa limitó la fabricación y distribución de tubos fluorescentes de las categorías T5 y T8, que son categorías específicas de, de tamaño de los tubos, para iluminación. Ya estaba absolutamente prohibido el uso y venta de este tipo de productos para iluminación. Y una excepción hasta el 2027 eh, del uso de tubos fluorescentes con importancia en trampas. Que, que tiene un rol importante en el control de plagas con importancia sanitaria. Esta extensión eh, se hace hasta el 2027. Estamos entonces, desde el 2024 hasta la fecha, en el momento de transición, en donde tenemos que salir de esa tecnología fluorescente e ir hacia la nueva tecnología con las ventajas que esta nueva tecnología nos ofrece. Más allá de la exigencia del marco legal, también hay otras ventajas que tenemos que contemplar. Por ende, eh, necesitamos soluciones rápidas, iguales o más eficientes que las que tenemos. Necesitamos soluciones que empiecen a aparecer en el mercado de manera inmediata. Necesitamos soluciones que disminuyan la contaminación y el consumo energético lo más, lo más rápido posible. Es por ello que ante... El, el clásico cartel de que el futuro es, es LED, en realidad el presente es LED, porque ya no estamos hablando de la tecnología que se viene, estamos hablando de tecnología que ya está, ya está, y tenemos que empezar fuertemente a atravesar ese proceso de transición. Entonces, hablemos un poquito de las diferentes fuentes LED y, y de sus ventajas. Y yo mencioné dentro de esas red flags de los tubos fluorescentes, algunos aspectos asociados al transporte y a la logística. Si bien es cierto que fuentes de emisión de luz ultravioleta del tipo A que, eh, venga, que provenga de las de, de la fuentes LED hay varias, en distintos formatos, cuando hablamos de ventajas respecto al volumen y, al, y a los costos logísticos, nos referimos a este tipo de ejemplos. Miren, en el caso de la línea Infinity, la tira LED, el tamaño que ocupa, 1.6 milímetros, versus 2.8 centímetros de un tubo estándar. Esto, asociado a que es una tira mucho más segura, que no se rompe, representa una ventaja significativa en aspectos logísticos y de almacenamiento. También es cierto que todos estos equipos LED, todos estos tubos, LED, todas estas fuentes de luz LED, mejor dicho, son mucho más duraderas. La vida útil promedio de un tubo fluorescente, si bien existen algunos long life, pero la vida eh, promedio de un tubo fluorescente ronda eh, los 12 meses, eh, el año de vida, mientras que un tubo LED ronda los 3 años de vida. Triplica su vida útil y el consumo de energía es significativamente menor. ¿Todas las fuentes LED entonces son iguales? No. Me gusta mucho esta, esta diapositiva. Me gusta mostrarla porque podemos evidenciar cómo un tubo LED emite una fuente de luz adecuada en un ámbito que se denomina 360. Esto es lo que yo le mencionaba. Si la fuente de luz está separada de la placa, Puede ser que el insecto ingrese hacia este lugar, pase entre el espacio entre el, tubo LED, entre el tubo fluorescente y la placa y no quede retenido. Es una alternativa, disminuyendo así la eficacia de ese insecto captor. En el caso de las tiras LED y de la tecnología insectocutor, la tira LED emite una fuente de luz direccional, puntual, que para optimizar la captura se diseñó la colocación de la tira LED detrás de la placa adhesiva esa placa adhesiva que nosotros vimos en captura con pequeños orificios hace que la tira LED al estar ubicada detrás salga específicamente y direccionalmente la luz ultravioleta ahora vamos a hablar un poquito después de esa placa adhesiva específicamente diseñada otra línea de insectocaptores que, que trabajamos son es la línea Brandenburg la cual cuenta con una tecnología diferente y que también es exclusiva de esta línea, y que trabaja por reflexión. Lo que hace es apuntar la fuente de luz ultravioleta hacia un segmento donde refleja unos flejes de aluminio específicamente diseñados que refleja la luz, aumentando así la fuente de emisión que originalmente es direccional, pero al actuar por reflejo... Eh, aumenta su ángulo de, 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 de abertura, generando así también capturas más rápidas. ¿Mm? Y puede haber, en algunos casos, fuentes de emisión de luz LED 360 dentro de un tubo y dentro del tubo puede haber un comportamiento, si se quiere, helicoidal de esa fuente de, esa fuente de luz LED. Existen algunas alternativas en ese, con ese formato. Lo cierto es que estas fuentes de luz LED son comparadas en ensayos específicos, en cámara blanca, es una habitación donde no hay, se reducen todas las variables posibles y se liberan insectos voladores, normalmente moscas, para tener en cuenta y comparar los niveles de captura en tiempo y en cantidad. Se comparan con su trampa eh, similar, homóloga pero fluorescente, y los niveles de captura son iguales o en algunos casos un poquito mayor. Las fuentes de luz LED que comercializamos de calidad tienden a ser iguales o mayores que la captura de una fuente de tubo fluorescente. Esto es importante aclarar porque hay mucho, mucho, mucho en el mercado, así como hay mucho tubo fluorescente que no tira la longitud de onda adecuada, que no emite la longitud de onda adecuada. También hay mucha alternativa de fuentes de luces LED, las cuales son inadecuadas. Y muchas veces se cae en el problema de generalizar y creer que todas las fuentes de luces LED son iguales. Por ende, si nos encontramos ante una alternativa de fuente LED, tal vez de bajo costo, que no resulte atractiva y no genere una captura adecuada, podemos ya tener la falsa sensación de que la tecnología LED no funciona. Pero por eso insisto que para poder desmitificar ese concepto, tenemos que tener pruebas. Y para eso existen estudios, estudios específicos en cámaras donde se reducen variables o podemos nosotros hacer pruebas a campo. Ahora, muy, muy importante, contemplemos que todas las trampas de luz, todas, ellas eh, sean fluorescentes o de tubos LED, son afectadas por diferentes variables. Hay muchos factores que afectan la eficacia de una trampa y la otra. Por eso es que al ser algo tan multifactorial que te puede afectar los niveles de captura, es importante que cuando lo probamos a campo, contemplemos colocar de manera alternada trampas LED, trampas fluorescentes, trampas LED, trampas fluorescentes, y rotarlas durante un periodo de tiempo determinado para poder evaluar al final de ese ensayo, al final de ese screening de manera fehaciente los niveles de captura. Si nosotros ponemos una trampa LED al lado de una trampa fluorescente y la dejamos ahí, insisto, hay tantos factores que influyen sobre la captura que nos puede dar que una trampa es mejor que la otra y no es el correcto resultado. La forma adecuada de poder probarla a campo es instalándola de manera alternada y rotándola de manera frecuente. Al menos tenemos que hacer esto durante un mes, por lo menos como para tener un resultado significativo. Vayamos entonces a los beneficios de las trampas LED. En líneas generales tiene capturas más eh, rápidas. ¿Qué significa esto? Que si uno libera insectos voladores en un lugar donde no hay ninguna variable que afecte, solamente tenemos a una trampa con emisión de luz fluorescente y una trampa con emisión de luz LED adecuada, sus, sus espectros de, de, de luz. Eh, la LED va a capturar, tiende a capturar más rápido. Esas moscas van a tener que ir más rápido. Cuánto más rápido depende del modelo. Normalmente estamos en el entorno del 6-7% más rápidos en los primeros 6, 60 minutos de, de captura. Lo que es también cuantificable y depende un poco del tipo de, de fuente LED es la reducción del ahorro energético. En línea general estamos hablando de un ahorro entre el 55 y el 60% dependiendo de la tecnología pero tiene un ahorro significativo y eso se traduce literalmente a dólares ahorrados, euros ahorrados libras ahorrados, pesos ahorrados lo, la moneda que ustedes quieran poner la energía está siendo cada vez más costosa y esto es un dato no menor tener una cantidad de trampas de, de luz con eh, alternativas LED implica ahorrarnos casi un 60% de de eh, eh, energía, de ahorro energético. También cumple con los parámetros exigidos dentro de las, los, los eh, puntos a cumplir para ser una empresa sustentable, ya que tenemos un ahorro de emisión de dióxido de carbono cercano al 69%. No posee mercurio y de esta manera permite reducir la huella de carbono. Y son absolutamente eficaces, en algunos casos hasta más eficaces que los tubos fluorescentes. Además de que se captura más rápido, por supuesto. Y si hablamos de los costos de funcionamiento, tenemos que hacer esa cuenta que es fácil de hacer. Yo creo que en esta presentación, hacia el final, tengo alguna tablita, si no, se las puedo pasar después, en donde se puede evidenciar a lo largo del año lo que representa ese 60%, por, ese 60 de ahorro energético en dinero. Vamos ahora específicamente a hablar de los modelos Infinity, el cual poseen un diseño exclusivo con una tapa de abertura frontal hacia abajo, con una placa que está por delante de las tiras LED que les mostré. Y además la placa tiene una forma curvada, lo cual permite que se arquee la placa adhesiva con el escaso calor que liberan estos. Estos tiras LED. Eh, esta placa adhesiva es específica para este tipo de, de trampas, y si las vemos en detalle, tiene una zona sin, sin pegamento alrededor del orificio de salida de del, la luz LED. Esto es adrede para evitar que, si un insecto grande es atraído y queda retenido en ese orificio, se restrinja eh, la liberación adecuada de luz ultravioleta. Entonces, en esa zona no retiene. Es una placa adhesiva con una tecnología conocida como Coredot 2.0, la cual permite una aplicación pareja de, toda, de todo el pegamento y eh, también tiene un sistema de circulación de calor que evita que, que se deteriore la placa adhesiva permitiendo... Un, 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 una larga vida útil de la misma, al igual que la, la vida útil de, los, de, los, de las tiras LED, que son tres años. En algunos modelos podemos incluso tener un espacio para instalarle un, un eh, dispositivo complementario con atrayente, por ejemplo, de avispas para casos específicos, en eh, donde podemos también tener alguna presencia estacional de este tipo de himenópteros. Son diseños con una estética muy, muy interesante, muy, muy linda, con una cobertura aproximada de 80 metros cuadrados y tenemos también las alternativas de estos diseños. Eh, con un equivalente a una clasificación IP que permiten la utilización de estos equipos en ámbitos con alto nivel de humedad en el ambiente. O también contamos con alternativas para colgarlas y que estén suspendidas con cuatro tiras LED, duplicando así esta superficie a 160 metros cuadrados para ambientes específicos. También la línea Infinity cuenta con una línea decorativa para entornos específicos donde no se quiera observar de manera tan, tan industrial la captura de estos insectos. Tiene un diseño decorativo y compacto. Eh, es más o menos equivalente en cuanto a la cobertura que los modelos tradicionales de 30, de 30 watts. Y es una trampa que mide eh, 175 milímetros por 500 por 100 milímetros. Eh, Acá tenemos las imágenes de las tiras LED. Eh, en este caso, bueno, hablamos de, del grosor pequeño menor a 2 milímetros. También hablamos de la duración de 3 años. No necesitan cebadores, por supuesto, y, tienen, y, y se pueden hacer un cambio muy simple de, de ese tipo de, de equipos y de los consumibles. Eh, en la línea Genus tenemos la Genus Flea. O la Genus Fly, la cual eh, cuenta con tecnología LED. Este LED es diferente a, a la tira LED de la línea Infinity. Es una trampa que tiene una abertura simple, eh, al igual que su alternativa Spectra, que ahora se lo voy a mostrar. Permite un ahorro energético similar, cerca del 56% del ahorro energético. Tiene una abertura frontal de fácil abertura y fácil recambio de, 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 de la placa. Eh, la tira LED, este, este tubo LED, fíjense que no ilumina nuestra visión tanto como un tubo fluorescente. De hecho, uno cuando ve prendidas estas trampas apenas ve una luz tenue. No se ve tan fuerte esa luz. Esto no significa que no capture. Insisto a lo que mencioné originalmente. La longitud de onda óptima para captura de insectos acá se ve bien reflejada. Eh, tiene eh, 30 puntos LED, al igual que su línea espectra, que tiene un diseño un poco diferente. También actúa eh, los, los tubos LED, están apuntando hacia el interior y actúa por reflexión. En estas placas de aluminio que permiten una captura más rápida, hasta un 7% más rápida de captura, eh, estas trampas en los primeros 60 minutos. La línea Brandenburg cuenta con líneas decorativas como la Illuminé Alpha, que es una línea inspirada en el movimiento Art Deco, es una, un insecto captor que permite una captura elevada, muy elevada, hasta un 35% más elevada que su homólogo fluorescente, y un ahorro energético mucho mayor, hasta un 75% de ahorro energético. La y su placa adhesiva tiene una a Galaxy LED, que es parecida pero con un diseño elegante un poco diferente al anterior, con niveles también de ahorros energéticos y de captura simi similar a lo que estuvimos viendo. Y tenemos una línea no, que no está en Europa, pero sí en América Latina. Estu estuve viendo que hay varios que están conectados de, de América Latina, que es la práctica. La práctica es una trampa de luz LED también, en este caso es un tubo LED con 18 puntos de LED. Con abertura frontal, que permite un fácil recambio de los consumibles, niveles de captura eh, iguales a un tubo fluorescente, placa que refleja con un, eh, eh, el, el, la emisión de fuente de luz hacia el interior, también un diseño patentado, que genera también una captura más rápida y eh, apto para el uso de placas universales como la Easy Count. Como podrán observar, contamos con una amplia gama de herramientas para monitoreo y control eh, LED de trampas de luz que tienen muchas ventajas, independientemente del ahorro energético que ya estuvimos viendo a lo largo de la presentación. Está la cuestión asociada al, al eh, marco legal exigente que nos va a permitir poder eh, adecuarnos y atravesar este proceso de transición. Algo que quería mencionar es el trabajo que se está realizando como alternativa intermedia para poder contar con herramientas que nos permita adaptar trampas fluorescentes a tecnología LED, con los famosos tubos retrofit. Estamos en pleno desarrollo de ello. Vamos a poder contar con... Con este tipo de alternativas. Eh, estamos evaluando porque, como les mencionaba, cuando se diseña un insecto captor, ya sea fluorescente o LED, se diseña en conjunto de la, de la fuente de emisión de luz y el, y el cacharro, como le decimos coloquialmente, la estructura que va a contener esa fuente de emisión de luz. Entonces, al adaptar un, una trampa diseñada originalmente para un para un uso de productos fluorescentes hacia la tecnología LED, no necesariamente tienen los mismos niveles de captura. Entonces, es una alternativa que puede servir, pero tenemos que ir hacia la evolución del 100% LED, con diseño original LED. Eh, así que, bueno, un poquito es... les quería comentar todo lo que tenemos en, en Pelsys, todo lo que estamos trabajando, todo lo que se viene. Asociado a los insectocaptores, también tenemos. Eh, mucha tecnología que nos permite cuantificar los niveles de, de captura y en un futuro también vamos a poder identificar la, los tipos de especies, por ahora se clasifican por tamaño las especies, la tecnología asociada a la digital, digitalización, que, que es lo que, lo que se viene también, es algo interesante a contemplar. Creo que por ahí va, va la tendencia y nos va a permitir tener ahorros logísticos significativos y mejorar y precisar eh, de manera concreta los, los procesos de identificación de, de cada una de, de, de las plagas que estuvimos viendo. Voy a pasar a leer algunas preguntas que fueron acá acumulándose en el chat y antes de ello también quisiera remarcar y agradecerles a todos por conectarse en esta ocasión que entiendo que y por lo que veo hay gente de distintos puntos del globo con lo cual han eh, dejado de lado momentáneamente sus, sus, sus tareas eh, laborales como para poder eh, escucharnos así que les agradezco mucho eh, este, este encuentro. Rubén Serrano pregunta ¿Los tubos UV no desprenden más lúmenes de luz que los LED? Por, eh, atraería, por ende, me imagino que quiere decir atraería más a los insectos de verdad eh, no Rubén, es lo que mencionaba lo que hace que resulte o no atractivo eh, hacia los insectos es la longitud de onda de la fuente de emisión no tiene que ver con la intensidad de luz que, que uno pueda que nosotros los humanos podamos visualizar, de hecho la tecnología que mostré de Brandenburg se, se observa una luz tenue, pero es interesantísimo ver los niveles altos de captura independientemente de que no, ve, no veamos esa luz que ilumina tanto. Eh, pasa más por el tipo de, de longitud de onda de esa fuente de luz más que por la intensidad. Juan Ardilla pregunta si hay tubos LED, eh, si hay tubos libres de mercurio y son fluorescentes, pero... Igual son mejores los LEDs. Ah, es un comentario. Que hay tubos eh, libres de mercurio y son fluorescentes, pero igual son mejores LEDs. Sí, eso es verdad. Por eso, porque a ver, los que emiten la longitud de onda adecuada, que son bien potentes dentro de los fluorescentes, tienen mercurio. Por eso los que no tienen mercurio no vas a tener esos niveles de captura. Eh, en ese sentido, el LED sigue siendo mejor. Y una cosa, Julián, ten en cuenta también la duración de esos tubos. ¿eh? El, el tema de, 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 de que un consumible LED te dure tres años es un tema no menor, porque vos reducís por tres los niveles de consumo de, 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 del producto. Eh... Por acá, un anónimo pregunta cuál va a sustituir al Uralite. Estamos, con algunos, estamos trayendo modelos nuevos, no mostré todos los modelos. Poco a poco vamos a ir lanzando productos que tengan también eh, un, un componente decorativo, un componente más in, industrial. Eso poco a poco lo vamos a ir lanzando. Este año, a partir de ahora, este mes, ya estamos trayendo nuevos modelos, así que que lo voy, lo voy a ir mostrando. Acá hay otro, otra persona anónima que pregunta sobre catálogo. Los invito a que me escriban un correo, por favor. Mi correo es hernan.funes.pelsi.com Les paso el catálogo con los diseños y los modelos que tenemos disponibles en función de la región que ustedes necesiten. Estoy para responderles, así que escríbame con confianza. Ardilla también pregunta, a ver. La eficacia sobre mosquitos. Los mosquitos pueden tener, puedes tener alguna captura ocasional en trampas de luz de mosquitos, pero no es específico la captura que puedas tener de zancudos o mosquitos en trampas de luz, de este tipo de trampas de luz. De hecho, si prestas atención, las trampas para capturar mosquitos muchas veces están asociadas a emisión de, de gases como CO2. O, o, o colocar trampas en donde es atraída la hembra y lo que se conoce como larvitrampas más que trampas de luz esto no significa que no pueda ocasionalmente un mosquito ser capturado ahí pero si vos vas a utilizar trampas de luz como herramienta de control de mosquito te diría que no es lo más adecuado acá nos enfocamos más para otras plagas y respecto a si la lámina de color afecta o no la captura, hay muchos trabajos en donde se evidencia una correlación de algunas especies hacia determinados niveles de colores. Ahora, cuando la fuente de iluminación es alta, es independiente el color que tengas detrás de esa fuente de iluminación porque la luz es más fuerte, la respuesta al estímulo lumínico es más fuerte que la respuesta al estímulo del color. De hecho, y particularmente hablando, tú habrás visto, o me imagino que habrán visto, algunas placas adhesivas que se utilizan en ámbitos ganaderos que suelen ser para control de moscas, que simplemente tiene un color amarillo, una placa adhesiva y la mosca es atraída por el mismo color amarillo. El color amarillo suele tener cierto grado de, de atracción eh, hacia las moscas, pero dicho esto, al mismo tiempo hay trabajos que dicen que no es tan así. O sea, es relativo lo del color y particularmente lo de la mosca. Otras especies como los trips, los trips son muy, muy... Eh, tiene una respuesta muy importante hacia el color. Se usan trampas para trips en ámbitos de, de producciones hortícolas, por ejemplo, y son trampas de color amarillo, de color azul. Dependiendo de la especie, también tiene su color específico. Eh, bueno, de mosquitos ya lo comentamos. Rubén Serrano, por el momento tengo algunas trampas para mosquitos. Si querés escribirme, Rubén, que te paso? No son particularmente de CO2, pero te puedo dar más información de lo, de lo que comercializamos. Insisto, repito mi correo: hernán.funes.pelsi.com. Eduardo, un saludo desde San Juan, Argentina. Acá está preguntando para medir los dispositivos. Existen diferentes equipos. Equipos más complejos que te permiten nivel, medir con un grado de mayor precisión y de manera relativa. Te relativiza si todavía tenés vida útil o no de ese tubo. Y equipos un poco más simples, más económicos, que se te conectan al móvil y vos podés medir. Eh, la, la emisión de ese tubo De ese tubo web eh, Sí, existen Hay varias, varias alternativas eh, Respecto a Las consultas que me están haciendo por acá Por Chile, por, América, por Argentina Estamos en proceso de, de envío de las mismas En cualquier momento En el caso de Chile están llegando En Argentina estamos trabajando un poquito más en eso Así que pronto van a tener novedades eh, Daniel Covelo pregunta si contamos con herramientas para realizar conteo de insectos en la placa. Sí, claro, es lo que mencionaba hacia el final de la presentación, conocido como la tecnología digital. Tenemos un, una tecnología que es una cámara que tiene, emite una foto a 180 grados y que te saca una foto de la placa, te lo vincula a un sistema donde te cuantifica el tipo de captura, te mide el momento, toda distancia, ¿no? el momento, la cobertura de la placa. Te califica, te cualifica la, la, la captura en función de insectos grandes e insectos pequeños. Eso está asociado a un software y la idea, a medida que se vaya nutriendo ese software, va a haber un proceso de identificación futuro de especie. Eh, eso está, no está para todos los modelos, tenemos algunos modelos. Si quieres más información, Daniel, puedes escribirme que te puedo pasar más detalle de lo que es la tecnología digital. Desde Perú, Rafael, un saludo. Acá pregunta se concentran las capturas alrededor del tubo inferior con el LED. Con los tubos convencionales se concentran las capturas alrededor del tubo inferior. Y pregunta si con el LED es lo mismo. Está muy buena tu pregunta, Rafael. Pues es que hay un, un tipo de trampa que tenemos aquí que tiene la placa adhesiva detrás y la placa adhesiva en la base. Y ya sea con, eh, tubos, LED, con tubos LED o con tubos fluorescentes, hay una mayor concentración en la base. Con lo cual nos ha despertado un poco curiosidad de por qué se da eso, si tiene que ver con la fuente de luz. Y particularmente eso tiene que ver con el formato de la trampa y la colocación de la placa adhesiva. Te, te invito a que me escribas, te voy a compartir un, un paper que habla al respecto de cómo vuelan los insectos ante la respuesta del estímulo lumínico y cómo, dependiendo de la estructura de la trampa, ese tipo de vuelo hace que logres una mayor captura en la base. Está muy buena tu pregunta, tiene una respuesta y está asociado más que al tipo de fuente de luz, al comportamiento de los insectos ante el vuelo. ¿tá? Pero escribime, Rafa, que te, que te paso el paper que está muy, muy bueno. Eh, tengo LED VCVA de la época del COVID. Pregunta, acá hace un comentario Juan Carlos eh, Monsegou. Si puede usarse con el propósito de traer moscas. No, no sé qué tenés. Habría que ver. No todos los tubos UV son los ideales. Insisto en lo que mencioné al principio. Una fuente de luz común tiene cierta atracción. Vos querés una fuente de luz adecuada que tenga un efecto de atracción específico. Tenés que comprar un tubo de luz que emita fuente adecuada para una trampa puntual. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Rafael vuelve a preguntar. Interesante, cómo, eh, ¿cuál es la respuesta de la tecnología LED hacia coleópteros en granos almacenados? Eh, estamos con empresas que tienen eh, eh, equipos LED en, en plantas de acopio, en granos almacenados. La respuesta es la misma que un tubo fluorescente. Capturas especies que vuelan, por supuesto, las que no vuelan no, pero tenés alguna especie de, de gorgojo de, de citófilos voladores, alguna especie de lacioderma que puedes llegar a capturar. La respuesta es positiva. Tenés captura y tenés muy buena captura. Al igual que de polillas como Plodia, Festia, Acadia, Citroa. Eh, bien. Fernando Villanueva, una buena pregunta. ¿Qué diferencia existe en la, entre el loop pack de color amarillo y el color negro? Bueno, eh, a los niveles de, de, de atracción, no mucho. No es que vas a capturar más una con el otro. Sí, a los niveles de visualización de la captura. Eh, con las placas adhesivas negras. Alguna característica, si querés lograr una visualización del, del insecto, se ven, mejor, se ven peor que con una placa de color claro, que pues es blanca o amarilla. Eh, después había también alguna cuestión en el caso de los tubos fluorescentes asociados al calor, que levantan esas temperaturas y el color, por supuesto. Eh, como contrapartida, también es cierto que vos podés ver... Mejor, puedes visualizar mejor las estructuras morfológicas para poder hacer una identificación en placas adhesivas claras, pero al mismo tiempo hay empresas, hay industrias que no quieren que se visualicen tanto los insectos capturados, entonces prefieren una placa negra para que pase más, entre comillas, desapercibida la captura que logres en el lugar. Eso es a gusto del consumidor. Rubén Serrano, un saludo, muchas gracias, de Madrid, saludan. Ricardo Bustamante también, saludos de Uruguay, que grande Uruguay. Bien, eh, como Juan Nardilla, ¿cómo se pasa la medida a metros cuadrados a nanómetros para saber el tubo de luz en este rango? Eh, no te entiendo bien la pregunta, Julián. No sé si me la podés reformular. Eh, la cobertura de metros cuadrados tiene que ver, digo, como una estimación en función de, de, de ensayos previos y a modo de... Aproximación: Yo mencioné que un tubo de 15 watts aproximadamente te cubre entre 40 y 50 metros cuadrados, pero es a modo de tener una, una idea. Eh, en nuestro catálogo, vos vas a ver que hay muchas trampas, sobre todo las fluorescentes, que están asociadas a un, a un grado de cobertura. Eso te va a servir como indicador, pero es un punto. Tenés que también tener en cuenta otras. Otras características del entorno en cuanto a configuración de, 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 de lo que encuentres en ese ámbito, como para poder establecer bien una distribución. Si quieres, escríbeme un correo que te paso algo de bibliografía que te va a poder ayudar a, a, a complementar eso. Eh, eh, acá Rafael acota bien que el VC es un bactericida. Sí, pero está bien, porque a, hace bien Rafael en comentar eso, pero... Acá tu colega decía que tenía UV, VA, entendí. Eh, el VC no, no va a traer Mosca. El VC es un bactericida. Pero él hablaba que tenía VA también, no sé. Bien. Rubén Serrano pregunta si tenemos placas adhesivas de otros colores. Tenemos blancas, tenemos amarillas, tenemos negras y tenemos las EasyCount que son negras con un centro blanco. Azules, no. Eh, si querés más información, Rubén, escribime. Así que no hay problema, te puedo responder. Eh, pum, 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 pum. Rafael, pregunta, ¿cómo determinás cuántos metros a la derecha o a la izquierda y al frente representan esos 80 metros cuadrados? Insisto, Rafa, es una aproximación. Tenés que contemplar que la trampa está en el medio, que tiene un, una emisión. Lo más 360 que se pueda, ya sea por la tecnología en Cetocute o la Brandenburg, y tenés que contemplar esos 80 metros cuadrados como si la trampa estuviese en el centro. Bien. Bien, bien, bien. Los tubos V, perdón, los tubos, LED, los tubos LED son, emiten luz ultravioleta del tipo A. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta? Creo que estamos. A ver, no quiero olvidarme nada más antes de despedirme. Si surge alguna consulta. Creo que estamos. Ahí respondí bastante. Les agradezco muchísimo que hayan, se hayan conectado. Tuvimos una buena concurrencia. Quédense en contacto con nuestras redes sociales. Eh, bueno, nos pueden seguir en LinkedIn sobre todo, que solemos publicar encuentros que hacemos, eh, como este, este webinar, algún encuentro presencial donde participamos también, y si no, bueno, en algunas redes, en otras redes, como puede ser en, en Instagram y demás. Les agradezco mucho, nos estamos manteniendo en contacto y gracias a todos por participar. Hasta luego.